¿Cuántas veces has ido a la caja de herramientas a buscar algo y no estaba en su sitio? Y como preguntes quién lo ha cogido, seguro que no ha sido nadie. En Usur Bilgo Lambide Escola no les pasa eso, y es que en este laboratorio de mecánica han instalado un almacén inteligente. Aquí guardan 2.000 herramientas que utilizan 150 personas. Tener cada cosa en su sitio es fundamental para facilitar el trabajo de todos. Solemos usar brocas para puntear, cualquier tipo de broca para hacer agujeros, luego también cuchillas de ranurar y en el torno principalmente eso. En la fresadora pues nos tocarían diferentes tipos de fresas de diferentes tamaños y también pues bailarinas, palpadores. David hoy está trabajando en el torno, mecanizando una pieza. Cuando necesita una herramienta, acude al almacén. Al entrar, tiene que colocar su tarjeta de identificación frente al detector para que el sistema registre que ha entrado en el almacén. El almacén tiene también un receptor, entonces cuando pasas te pilla. Cuando estás dentro, pues coges la herramienta, lo que necesites de ahí dentro, sales por la puerta y tienes ahí que enseñar el chip de la herramienta junto con el de tu chartela. Te lo registra todo, por decirlo así, y luego pues ya lo puedes usar. Tanto las herramientas como las tarjetas tienen chips RFID. Es decir, se comunican con la base de datos mediante radiofrecuencia. La identificación mediante radiofrecuencia es una tecnología conocida. En las tiendas se utiliza para poner alarmas a los productos. También sirve para pagar en los peajes de las autopistas. Y cuando ponemos un chip a nuestra mascota, le estamos introduciendo una etiqueta RFID con nuestros datos. Las grandes empresas hace tiempo que usan esta tecnología para automatizar sus almacenes. Es muy útil para controlar la trazabilidad de los productos. El funcionamiento es simple. La etiqueta RFID guarda los datos del objeto al que va adherida. Con esos datos, crea una señal de radiofrecuencia y un receptor vuelve a digitalizarlos para que sean interpretados por un software. Pero cuidado, si envuelves una etiqueta RFID con metal, la señal no llegará al receptor. Diseñar un almacén inteligente no es un trabajo fácil. Los profesores han tenido que idear distintos sistemas para colocar cada tag o etiqueta RFID. Nos ha costado nuestros quebraderos de cabeza para conseguir el tener asociado a cada herramienta la forma más apropiada, y en este caso pues lo tenemos que va en su medida, cada cual va con el suyo. En lo que es la entrega y la devolución va con ello, y en la utilización la herramienta está libre. Eso, en este caso, hay otras herramientas, otros elementos, como puede ser que es un simple calzo. Entonces, un simple calzo, ¿qué ocurre? Que no hay ningún sitio donde podérselo colocar, entonces lo hemos puesto colgando. Tenemos unos alicates que ya el refit está integrado aquí, le hemos cogido con un adhesivo y con un termorretráctil. Y bueno, y hay otros elementos, por ejemplo, una pinza, que esto va completamente metido en un soporte. Entonces, ¿cómo ponerle un refit a un elemento de este tipo? Era imposible. Entonces, bueno, pues una pieza de plástico para que el refit pueda leerse bien, y luego el elemento que me ligue el refit, que en este caso es de 20, con esta pinza que es de 20. En este caso, el alumno ya sabe dónde se encuentra el micrómetro que necesita, pero puede ocurrir que un alumno nuevo no sepa cómo es la herramienta que se le ha pedido o dónde se guarda. Si la busca en esta tableta, la pantalla le muestra dónde está o quién la tiene. ¿Qué pasa cuando una herramienta falta de su sitio? Cuando una herramienta no está en su sitio, lo que podemos hacer es comprobar. Tenemos aquí una tablet, entonces en la tablet comprobamos a ver quién es el que tiene la herramienta. Es la forma de asegurarnos de que esa herramienta esté controlada.
acceso a... Estas cámaras además graban todo lo que ocurre en el almacén, así que basta con introducir el día y la hora del último movimiento para saber quién ha dejado la herramienta fuera de su sitio. Los profesores dicen que no han tenido que recurrir a esto. Los alumnos están aprendiendo a responsabilizarse de sus herramientas. Alguna vez se te puede pasar siempre, te puedes equivocar, pero normalmente lo suelo entregar bien y no suelo dejar una herramienta metida en mi ficha. El almacén inteligente comenzó a funcionar a principios de curso. Antes identificaban las herramientas mediante códigos de barras y los alumnos se turnaban para hacer labores de almacenista. Lo que ocurre es, pues eso, que solamente se podían servir a dos personas y lo que era el comienzo de la clase y el final de la clase era una situación estresante porque todos los alumnos esperaban cola, era caótico, tenían que esperar a que terminara con un alumno para entrar otro y uno que tuviera solamente una herramienta para devolver igual tenía que esperar pues un X tiempo hasta que le tocara la chanda. Y hoy por hoy con el almacén que tenemos, como pueden entrar 8 personas, da igual quién esté en el almacén cogiendo lo que quiera coger, dejando lo que queda, que tenga que dejar, una persona que quiere devolver una herramienta, entra, la deja y se marcha. Presentaron el proyecto del nuevo almacén en Tecnica, el centro de investigación e innovación aplicada a la formación profesional. Ellos se encargarán de transferir los conocimientos desarrollados en esta escuela a otros centros o empresas que puedan estar interesadas. La razón de escoger este proyecto fue la importancia que tendrá la tecnología RFID en la industria del futuro. Bueno, aunque la tecnología RFID se lleva tiempo utilizando, sobre todo para el control de almacenes, parece ser que va a tomar importancia en lo que llaman la industria 4.0. En la industria 4.0 las comunicaciones son muy importantes, las comunicaciones entre los distintos elementos del proceso y las RFID permiten que elementos que antes no estaban comunicados se comuniquen con las máquinas del proceso. La jornada del taller está terminando. Ha llegado la hora de devolver a su sitio las herramientas que han utilizado. Para asegurarse de que no se les ha despistado nada, los alumnos cuentan con este equipo de consulta. Basta con acercar su tarjeta para comprobar la lista de herramientas que tienen a su cargo y dónde tienen que guardarlas. A nada que algún alumno o alguna persona se tenga pequeños despistes, y en nuestro caso, como son 150 alumnos los que andan por aquí en el almacén, si cada uno tiene un despiste, quiere decir que hay 150 herramientas descontroladas. Y eso es muchísimo para un almacén. Cualquier almacén bien organizado pues puede entrar en colapso. Y aquí lo que hacemos es eso, tener el almacén, el puesto de consulta, para que un alumno, antes de marcharse a casa, certifique de que no se le ha despistado ninguna herramienta en el puesto de trabajo y que las devuelva todas. Este almacén ha registrado ya más de 35.000 movimientos y de momento no se les ha perdido nada. Señal de que el sistema funciona.